In late 2019, massive protests against inequality in Chile forced the government to promise changes to a constitution that dates back to the Pinochet era of the 1970s and 80s. That process was put on hold as the coronavirus pandemic hit, but Chile's political divisions haven't gone away. We've been to find out why. Plaza Italia, or Dignity Square as it is called now, was the epicenter of anti-government protests in Chile during late 2019. Months later, as the capital Santiago was locked down amid the coronavirus pandemic, the authorities seized the moment to erase all signs of what had happened here. Plaza Ignea, para nosotros, es el símbolo, es como la Bastilla, ¿cachai? Fabián Leiva was among thousands of people who joined the protests, calling for radical political and economic changes in Chile. Que tiene la plaza va a ganar nuestra pelea. Todavía creo que es nuestra. Están tratando de simular que tienen el control y el poder sobre nosotros. Y no es así. The unrest began last October after the government increased ticket prices on the metro. School and university students joined a mass fair dodging protest, jumping barriers and vandalizing equipment. Soon after, metro stations were burned. Acts of looting also occurred. More demonstrations took place across the country. The police responded aggressively. We conclude that from 18 October onwards, a high number of serious human rights violations were committed. In the weeks that followed, 31 people died and more than 3,000 were injured. Among them were over 400 victims of eye injuries caused by rubber bullets. Public outrage forced the government to apologize. En algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de aquellos compatriotas que perdieron su vida. ¿Alguna de arriba que alcances a ver? La Z, no distingo la primera, si es una R, una D, una B. Es una R, bien. Una Z, una H, una R y una D. Fabián's left eye got hit by shattered glass after he was shot by a policeman at close range. ¿Y esos vidrios se alojaron en la córnea? Sí. Ya. En diferentes partes, porque fue tan fuerte y tan de cerca el golpe que generó mucho calor. Incidents like these have further divided the country along ideological lines. Las fuerzas armadas de nuestro país siguen siendo exactamente las mismas. Las técnicas de tortura en las comisarías en Chile siguen siendo exactamente las mismas que en dictadura militar. Quizás no con la brutalidad e intensidad que las vimos, pero algunas bastante iguales o muy, muy cercanas. Nunca se materializó en un cambio de protocolos o en un cambio de lógicas o de prácticas. Y eso nos tiene hoy día con una situación de vulneración de derechos humanos en Chile, pero mundialmente pionera. Acá ha habido un deterioro de la imagen de Carabineros porque el mundo político, sobre todo el mundo político de la izquierda, considera que Carabineros no tiene que actuar. Si hay un carabinero que hace un uso abusivo de la fuerza, tendrá que enfrentarse y hacerse responsable de sus actos. Pero pretender que cuando están tirando piedras, tirando una especie de balines con onda o tirando bombas incendiarias, Carabinero tiene que solo retroceder es rendirse a la violencia.
After a break, protests resumed in late February. Fabián was also back in Plaza Italia, despite his injury. Los sectores más acomodados, ¿cachai? Se quejan de la violencia de las manifestaciones, pero hemos estado sometidos, hermano, a la violencia todos los días durante los últimos 40 años, ¿cachai? Y no solamente a violencia física, sino que me refiero a una violencia económica. Mi vieja, por ejemplo, que hoy día con 67 años recibe una pensión de 100 lucas, ¿cachai? En la crisis actual política y social que se vive en Chile tiene total relación con el modelo económico que se impuso a partir de la dictadura cívico-militar y que se administró y se profundizó a partir de los gobiernos postdictatoriales. Este modelo ha generado mucho crecimiento económico y mucha riqueza y ha permitido bajar la pobreza en términos generales, desde un 40% a cerca de un 8, un 9% actualmente, en términos generales. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿quién creció cuando Chile creció? ¿Dónde se concentró aquella riqueza? Chile is a story of success. This is a story of a country that was on the average of the income per capita or quality of life of Latin America 30 years ago, and now has almost double of the income per capita of the average Latin America country. And that says a lot in terms of the quality of life of the people, the average people in Chile. It's one of the most open economies for trade on goods and services in the world. It's a market economy with well-established institutions and democracy. The foundations of the current economic system were laid more than 40 years ago by a group of Chilean economists who studied in Chicago. Their proposals were adopted by the regime of General Augusto Pinochet and ratified in the 1980 Constitution. La Constitución de 1980 se inspira básicamente en la idea de que el Estado debe estar ausente de las estructuras productivas. Se le da primacía absoluta al derecho de propiedad por sobre cualquier otro derecho. Y esto se suma a toda la privatización de las empresas públicas que existía en los años 70. Esa privatización pasó fundamentalmente a manos de los grupos económicos que son los que hoy día controlan la economía del país. Son una suerte de oligopolios de muy poquitas empresas que pueden hacer carteles y coludirse. Algunos, pocos, logran ser fiscalizados, la mayoría no. Y eso es el modelo económico chileno. Eso es el neoliberalismo en Chile. This economic model disregards the existence of public goods and what is being held up and protected are the businesses of A, B, and C. We have five families who have 25% of our product. They are the ones who have the frying pan by the hand. Que el 1% de los más ricos de Chile concentra el 33% de los ingresos cada año. Ese es un dato del Banco Mundial. Hay países tan desiguales como Estados Unidos, donde el 1% concentra el 20% de los ingresos, u otros países más igualitarios como Holanda, donde el 1% concentra el 6,5% de los ingresos. En Chile es un 33%. According to the Gini Index, the most widely used measure of inequality, Chile is among the most unequal of the world's 30 wealthiest nations. El índice de Gini en Chile se había ido disminuyendo. Lo que pasa es que esos son procesos largos y lentos. Acá lo que nosotros queremos es que la gente nivele hacia arriba. Y eso estaba pasando. Si hoy día el que un país tenga un 50% menos de pobreza dura, sin duda que hace que se mantengan las desigualdades, pero le da un mínimo de dignidad a las personas. Las clases medias, como ellos llaman, que más bien son sectores medios vulnerables o empobrecidos, finalmente han sostenido ese acceso a bienes y servicios a partir del endeudamiento. Endeuda para alimentarse, deuda para vestirse con el retail financiero, deuda para pagar educación, deuda para pagar salud. Eso es lo que explotó
a partir del 18 de octubre, que es una especie de gota que rebalsa un vaso lleno de precariedades, lleno de endeudamientos, lleno de bajos salarios, lleno de indignidad, de humillaciones, lleno finalmente de un estilo de vida, de una forma de organizarnos como sociedad que no permite un buen vivir. Yo no me he podido titular porque no he podido pagar los 25 millones de pesos que debo a la Universidad de Magallanes. O sea, ser universitario no te asegura hoy día una calidad de vida digna. Y es lo terrible, porque tú estudias para tener una vida más digna. Te querés preparar para tener un sueldo mejor, para tener una mejor calidad de vida. Y no la tienes. For the last 15 years, calls for a less stratified education system that was mostly privatized during Pinochet's regime have been at the center of students' demands. Last year's protests continued on the same theme. Universities and education institutes were occupied by students calling for an end to the high tuition costs and related personal debts. Chile ha mercantilizado todo, todo se ha privatizado, educación, salud, servicios públicos, ¿cachai? Lo que tú vas a recibir en tu vida es lo que tú vas a poder pagar. Me encantó esa weá que dice Chile será la tumba del neoliberalismo, hermano. ¿Tienen dirección en su anti? Tenemos la responsabilidad de representar a todos nuestros compañeros que por X motivo no pueden estar aquí. Pero sí se adhieren, pues sí nos apoyan y tenemos la espalda de que están todos nuestros compañeros detrás. ¿Cachai? Los chicos están reclamando por mejoras académicas, por mejoras de condiciones en los temas de los horarios. Los chicos hoy día están luchando por su derecho a la calidad de educación, por su derecho a tener una educación libre, ¿cachai? Una educación que no esté trabada por sus horarios de trabajo, por las lucas que tengan. El sistema te discrimina. En el currículum la dirección lo dice todo. La universidad en la que pudiste estudiarlo lo dice todo, ¿cachai? For its part, the government points to a massive increase in student numbers. In 1983, only 170,000 Chileans were at a higher level education. Today, 30 years later, what you have is 1.2 million students in studying at the university or other higher education. Of course, that's a big improvement. Now you have to ask yourself, are you going to spend the extra dollar that you have in giving access to university education for free to somebody that can eventually pay for that or can get a loan for that? Or you're gonna use that extra peso to improve pensions? That's the trade-off that any government faces. Public discontent goes beyond education and health. There's also a widespread anger about Chile's privatized pension system. It's long been criticized for its underperformance, low returns, and delayed payouts. Los trabajadores no vamos a descansar hasta acabar con este maldito sistema que condena a nuestros padres, a nuestros abuelos a pensiones miserables. El actual sistema de pensiones chileno es un sistema único en el planeta. Una fracción del equivalente al 10% del salario va destinado exclusivamente a una cuenta de capitalización individual. Es decir, los trabajadores chilenos no tienen otra opción. Pensando en su futuro cada día. Porque no me ha faltado nada. Gracias a esta AFP, mis hijos y yo hemos podido seguir manteniendo el mismo nivel de vida. Launched in the early 1980s, Chile's national pension scheme was copied in several other countries in Latin America and Eastern Europe. Well, the pension system was created by the brother of the president, José Piñera. In the time of Pinochet, he was a minister of labor. And he devised this system in which you deposit every month part of your income as part of your future pension. This money would be administered by these pension institutions that are private, that take profit, and they charge you an administrative fee. The problem is that when the first generation of people started pensioning 30 years later, they discovered that, of course, the pension that they were obtaining was miserable.
The current system that forces workers to give their earnings to for-profit funds only provides a third of their previous income. Nevertheless, its defenders argue that it contributes to the growth of the economy. Yo soy una convencida que las personas, por ejemplo, en el tema pensiones, lo que necesitan es que le aumenten las pensiones. Eso es lo que la gente quiere. No le importa mucho si quien administra sus fondos de pensiones es el Estado o es un privado. The protests from October also put traditional democracy under scrutiny. Lacking trust in the political elite, Chileans mobilized throughout the country, organizing spontaneous town hall meetings to call for change and to reflect on the historic moment the country is facing. La paz no la vamos a lograr hasta que no logremos transformaciones sustantivas, profundas, que le entreguen una vida digna a la mayoría del país. Aquí algo está mal. Y ellos tienen tanto y los otros tienen tan poco, bueno. Entonces, solo ahí los buenos entendieron, solo con la violencia entendieron. Y te lo dice un demócrata. Para mí eso es súper importante. El tema de la violencia que hoy día se genera en la calle, ¿cachai? Que a mí me dispararon en el ojo. De ese día yo quiero quemar todo, ¿cachai? No tengo ningún problema si tengo que ir a pegarle un palo en la cabeza a un paco. Tenemos cabros chicos de 15 años sin ojo, güey. Yo no creo que estemos en guerra, pero en paz no estamos. Despite the state of emergency it imposed last year, the government was under great pressure. On October 25, 2019, more than a million people took to the streets of Santiago, demanding the resignation of President Sebastián Piñera and the new constitution. It was one of the biggest marches the country has ever seen. Ese 25 de octubre fue el momento en que todos dijeron como, wow, esto es completamente distinto a todo lo que hemos vivido. Y nosotros en particular sentimos como el porrazo de, vale, aquí vamos con todo. After weeks of protests and discussions, the political establishment finally caved in and agreed on a plebiscite to change the country's Pinochet-era constitution. Esta noche que es histórica para Chile, sin duda, para la democracia. El estar sentado acá significa haber hecho un esfuerzo de diálogo en un ambiente donde estaba reinando la violencia, donde estaba reinando... El día que se firmó ese acuerdo, el país estaba, dos días antes, estaba literalmente en llamas. Y por lo tanto, nosotros creímos, y por eso nos sumamos a este acuerdo, para de esta manera demostrar y dar una señal que es posible, por muy grandes que sean las diferencias, llegar a acuerdo conversando y no a través de la violencia. Este no es mérito de los partidos políticos que estamos aquí sentados, este es mérito de la gente. Implicaba suscribir un acuerdo con quienes históricamente hemos tenido diferencias y nos han traicionado como generación, pero creo que el único motivo por el cual suscribimos un acuerdo es porque tenemos la oportunidad histórica de generar esa transformación. Chileans will be able to vote whether they want a new constitution, and if so, whether they want it to be drafted by a mixed citizen legislator convention or one entirely comprised of elected citizens. If Chile does vote for change, the convention would have a year to draft a document that would then have to be ratified in a second referendum. But not everyone is in favor of change. Yo creo que la constitución en Chile ha funcionado. Quieren cambiar las bases de cosas que sí han funcionado y que son muy importantes para muchos chilenos. Y por eso es que nosotros pedimos que hubiera un plebiscito para que por lo menos se transparentara que no es cierto que toda la sociedad quiere un cambio constitucional. ¡Rechazo! ¡Rechazo! ¡No quiero miseria! ¡No queremos Cuba y tampoco Venezuela! Campaigning for and against constitutional reform began in March, with society still affected by the level of violence seen on the streets. Porque todos los chilenos queremos lo mismo. Queremos mejor salud, queremos mejor educación. Pero eso lo podemos hacer rápido y fácil a través de reformas y voluntad parlamentaria. No necesitamos este show de una nueva constitución. Nuestra constitución garantiza que existe un sistema privado de pensiones, como garantiza que existe un sistema privado de salud, o garantiza la privatización del agua.
cada vez que hemos buscado tocar el corazón, ni siquiera el corazón, tocar las, unas capas del modelo neoliberal, nos hemos topado con la Constitución. Mucha gente piensa, a raíz de las desigualdades que existen todavía en Chile, que si le cambia la Constitución, le va a mejorar la salud, si le cambia la Constitución, le va a mejorar la calidad de la educación, si le cambia la Constitución, le va a mejorar las pensiones, le va a mejorar el sueldo, va a poder tener mejores empleos. Y todo eso es mentira. But then everything came abruptly to a halt. En ningún país europeo se ha dado la concomitancia de tres virus agresivos de manera simultánea, el coronavirus, la influenza y el virus sincicial. The coronavirus crisis distorted the political schedule in Chile, and the plebiscite, originally set for April 26th, has been postponed. Estamos abandonados por el Estado, la gente más pobre, la gente más humilde está complicado. Va a haber hambre en el pueblo y el Estado no se va a preocupar. No tuve mamá, papá, pero tuve muchas mamás. ¿Cachai? Estaba mi abuela, estaba mi tía con la que hoy estoy compartiendo techo. De una forma u otra nos enseñaron a ser diferentes. Y dentro de ser diferentes nos enseñaron a preocuparnos del resto. Eso fue lo que también me motivó a involucrarme en lo que pasaba en la comunidad. Vecino, vecina, hoy a las 2 de la tarde estamos compartiendo un plato de comida, una olla común para todos los vecinos de Las Turbinas. Fabián and a group of friends have been organizing meals for local people whose finances have been hit by the coronavirus. In the meantime, as the pandemic continues, so does the debate over Chile's future. We found a way to basically create wealth in this country. We should pursue in that, to continue to grow at 3-4% a year, but starting from zero, proving something that is totally unknown is not going to solve those problems that the average Chilean on the street has right now. Se habla en Chile de generar un modelo socialdemócrata que está inspirado en estos principios, que genere mayor competencia en la matriz productiva, que no haya tanto concentración económica, tanta oligopolización, le dé mayor espacio a las empresas pequeñas. Pero para que eso suceda, tiene que haber un cambio importante en la correlación de fuerzas también dentro del capital. Y eso es algo que, lamentablemente, no ha quedado claro en este proceso desde el 18 de octubre. What makes Chile particular from the rest of Latin America? Well, I think it's success. Revolutions come only when there's prosperity. Revolutions don't come when people are hungry and they can't eat. No. Revolution comes when you already have something to eat and you want more. So this is the nearest thing to a revolution that you can have in this country. Estamos encaminándonos hacia el desarrollo y probablemente en ese caminar faltó un poco caminar de la mano con esperanzas y frustraciones de la gente e irlas calibrando adecuadamente. Y por algún minuto se genera la violencia como una forma de manifestación política. Y yo creo que cuando una sociedad empieza a validar la violencia como una forma de manifestación, lo que se pone en riesgo es la democracia completa. Todavía tenemos mucha angustia respecto de que todo esto haya pasado para que no cambie nada y que Chile deba vivir 30 años más dormido. Creo que Chile está exigiendo lo mínimo. Chile está exigiendo derechos, Chile está exigiendo dignidad y el pueblo de Chile lo merece. Todos tenemos 20.000 motivos diferentes para poder estar en la calle, todos, ¿cachai? Pero esos 20.000 motivos tienen una raíz común. El sistema político que tiene Chile, ¿cachai? El ser los jaguares de Latinoamérica, sobre todo los que somos más pobres, y somos el mejor país de Latinoamérica. Pero no era así, pues, no era así.